Gracias Jairito, gracias Vero por recibirnos. La vez anterior que vinimos no pudimos estar juntos, pero sí estuvimos juntos en la casa. Qué bueno estar acá. Cuando mi esposa habla de la casa está diciendo de que esta casa, o sea que nosotros somos la casa, no, que esto es la casa de esta casa. Esto es la casa de la casa. Diga, yo soy la casa, que estoy en esta casa. Ustedes saben que yo los conocí en otra casa, ustedes. Ustedes estaban en la otra casa, pero estaban contenidos en el corazón de sus pastores. Desde que conozco a Jairo, él y Verónica, ellos tienen un sueño en su corazón, ellos están embarazados de multitudes. Son un ministerio de multitudes y obviamente que lo conocí en un periodo muy difícil, pero era precisamente el trato de Dios para su vida, para hacerlo un hombre consistente. No creo que todos los tratos de Dios hayan terminado para con Jairo y Verónica, pero son amorosos siempre esos tratos y el propósito es llevarlo al próximo nivel. Hasta donde han llegado, aún no han llegado. Esta es una estación para la próxima que viene. Tiene que seguir. Me recuerdo que cuando Jairo compra este lugar y me trae a ver este lugar, que era un pedazo de tierra, nomás tengo fotos cuando Jairo estaba tomando las mediciones y cosas. Y había una señal maravillosa, así que esta zona tenía un pozo de agua viva. Todavía está ese pozo ahí, ¿no? Sí. Ah, ya. Ahí al lado de la clínica está. Y obviamente que cuando ustedes, bueno, se me fue la idea de dónde iba a ir, pero lo que quiero decir es que Jairo me dice, yo vi que era muy retirado esto, pero no pensé en negativo, porque yo conozco el ministerio del pastor Calle Luna en Guatemala, que su primer edificio estaba a 16 kilómetros de la ciudad y se llena, o sea, se llenaba. Ahora donde él está, están a muchos más kilómetros y es un edificio, creo que es para 10.000 personas y se llena 3 veces en el día. O sea, donde está la unción, donde está la gloria, la gente va a ir. Y de eso quiero compartirles hoy día, en el tiempo que, ¿cuánto tengo? ¿Hasta la una? ¿A qué hora terminan ustedes? O sea, 1:15 ya. Yo puedo hablar hasta las 5 de la tarde, pero la gente aquí se va a la 1:15. Así que no quiero dejar pasar la oportunidad de felicitar a los colaboradores, a los que han estado hasta el fin con Jairo y con Verónica, a los que han caminado pagando un precio para concretar lo que hoy día es una realidad y que estuvo en el sueño y en el corazón de mis hermanos. Gracias a ustedes, los que se han venido añadiendo y han entendido que obviamente para que las cosas resulten, para que las cosas sean distintas, no pueden quedarse en la zona de los espectadores, tienen que meterse en el lado de los protagonistas. Hay 3 tipos de personas en el mundo: aquellos que piensan que las cosas deberían de ser distintas, están aquellos que comentan también que cómo deberían de ser distintas, y hay aquellos que hacen que las cosas sean distintas. ¿De qué tipo de persona es usted? No puede pasarse toda la vida sentado en una iglesia a ver si Dios lo convence. Usted tiene que tomar decisiones y decir, Señor, ya yo voy a ser parte del equipo favorito de Dios, porque en este equipo todos tenemos que jugar. ¿Ah? Usted está invitado a jugar. Ya pues, así que felicitaciones muchachos, sigan adelante, sigan soñando. Diga conmigo, aún no hemos llegado. Diga, esto es solo el comienzo, anótalo, ¿ah? Anótalo, cada vez que usted termine un buen anuncio, agréguele, esto es solo el comienzo. ¿Ya? Bien. Felicitaciones. Saqué buenas fotos. Ya. Vamos a abrir nuestras Biblias entonces en Génesis capítulo 1, verso aquí, creo que Génesis capítulo, dije 2. Génesis 2, verso 15. Un solo
versículo. Génesis 2, verso 15 dice: tomó pues el Señor Dios al hombre, o Jehová Dios al hombre, ¿y dónde lo puso? En el huerto de Edén, diga conmigo, Edén, para que lo labrara. ¿Y qué más? Especial, ¿eh? Mira lo que dice: para que lo labrara y lo guardase. Ya, oramos. Señor, te agradecemos tanto porque nos has hecho beber de esa agua que cada vez provoca más sed de ti en nosotros. Queremos ser gente sedienta de ti, queremos ser gente con hambre, que busquemos continuamente tu presencia y que queramos estar las 24 horas del día bajo tu gloria, Señor. Abre los ojos de nuestro entendimiento en esta mañana, ministra nuestros corazones en el nombre de Jesús. Amén y amén. Perdón, lo otro que quería decir es que felicitar a todos los que vienen, ya llevan un año o llevan un mes o un día acá. Usted estaba contenido en el vientre, como digo, de este ministerio. Nada puede suceder en el mundo natural si antes no se gestó en el mundo espiritual. Así que cuando se concibió este lugar del porte que es, con las comodidades que tiene, obviamente que Dios estaba pensando en usted. Y usted no puede perderse este tiempo que Dios les está permitiendo vivir. Qué mejor lugar en Puerto Montt, una ciudad preciosa. Pero que tiene un clima un tanto severo, pero ustedes llegan acá y pueden estar recibiendo la palabra continuamente sin luchar con el clima, ¿no? Felicitaciones también a los chicos de la adoración, sigan adelante, sigan consagrándose, porque tengo una impresión grande que la voy a compartir hoy día con ustedes de lo que Dios seguirá haciendo en esta casa y a través de esta casa. La gloria tiene que salir por los portales de esta casa y tiene que llenar la ciudad, la zona. Sueña así, sueña en grande. Amén. Entonces yo quiero hablarles sobre la importancia de tener un encuentro continuo con la presencia sobrenatural de Dios. Quiero hablarles un poquito de la gloria, de la presencia de Dios. Fíjense que cuando el hombre cae en el huerto del Edén, el hombre no solamente perdió el reino, el hombre perdió la presencia de Dios. Nosotros no fuimos creados para vivir fuera de la presencia de Dios. Vivir desconectados de su presencia es vivir en pecado. No fuimos creados para pecar. No es normal pecar. Es anti incluso natural pecar, porque el pecado produce muerte. Y en la medida que nosotros vivimos desconectados de Dios, ¿cierto? Cuando no conocíamos al Señor, vivíamos desconectados de Dios y no teníamos ni las energías ni las fuerzas para decirle no a esa naturaleza pecaminosa que nos gobernaba. Quiero entrar al tema, pero fíjense que en el comienzo, en el Antiguo Testamento, habían como tres espacios que demarcaban zonas de Dios. En el templo estaban los atrios, que era esa relación que tenía la gente con toda la gente, el patio que se llama. Había otro lugar que se llamaba el lugar santo, en donde se relacionaban los sacerdotes mientras sacrificaban. Y estaba el otro lugar que se llamaba el Santísimo, en donde tú estabas frente a la gloria de Dios, o el sacerdote, el sumo sacerdote, que tenía la oportunidad de una vez al año entrar a ese lugar. Y ahí ese lugar no estaba iluminado por ni ampolletas, bueno, no había, pero no estaba iluminado ni por lámparas, sino que estaba iluminado por algo que la Biblia llama el Shekinah de Dios, la gloria de Dios. Nosotros sabemos muy poco de la gloria, y yo sé que este tema es un poquito escabroso, porque es un tema que va a empezar a sonar mucho y nosotros vamos a tener que familiarizarnos con la gloria, porque es lo próximo que viene para el pueblo de Dios en el planeta Tierra. Hay ámbitos, está el ámbito de la fe, está el ámbito de la unción y está el ámbito de la gloria.
¿no? Y nosotros conocemos a veces el tema de la fe y vemos cómo ha habido personas que llegan a algún lugar activando su fe y jalan de la unción que tiene un predicador, del don que tiene un predicador, y son sanados al estilo de la mujer del flujo de sangre que ejercitó su fe, ¿cierto? Ella dijo: si tan solamente tocar el borde de su manto seré sana. Y ustedes saben que mientras Jesús iba con la gente, dice que lo apretujaban a Jesús, y esta mujer se abre camino porque 12 años que tenía el flujo de sangre, ¿se acuerdan? Y dice que había buscado de muchos médicos, le iba de mal en peor, había sufrido muchísimo esa mujer, pero ella en su corazón había oído de Jesús y ella decía a sí mismo: si tan solamente yo tocar el borde de su manto, dice, ¿cierto?, voy a ser sana. Ahí estaba en el ámbito de la fe esa mujer. Y va Jesús, que portaba todo el poder de Dios, y de repente Jesús dice: momento, alguien me tocó, ¿se acuerdan? ¿No? Entonces los discípulos se miran unos a otros y dicen: pero ¿cómo, dice, alguien te tocó si todo el mundo te aprieta?, dice, ¿no? Y Jesús dice: no, alguien hizo uso de mi habilidad. El tipo de fe, moverse en el ámbito de la fe, es moverte. Tú tienes que saber que todos nosotros, en el momento en que nacimos de nuevo, Dios nos dio la medida de fe. Tú tienes una medida de fe. Todos tenemos de inicio la misma medida de fe, pero en la iglesia hay gente que tiene más fe que otros porque ejercita más su fe. La fe es como un músculo que se desarrolla. La fe que agrada a Dios no es esa fe pasiva que dice: si Dios me quiere bendecir, que me venga a bendecir a la casa. La fe que le agrada a Dios es la fe que jala. Es la fe que hace demanda. Es la fe que dice: Señor, lo que tú quieres para nosotros, eso es lo que yo quiero, ¿no? Es la fe entonces que hace uso de la habilidad de Dios. Y esa mujer hizo precisamente eso. Se movía en ese ámbito, en el ámbito de la fe. Jesús dice: alguien hizo uso de mi habilidad, alguien jaló de mí. Y esa mujer en esa misma hora dice que fue sana. Así que tú tienes un nivel de fe, tú tienes, hay gente que se mueve en otros niveles de fe, pero ellos llegaron a esos niveles de fe porque los fueron ejercitando. La Biblia dice que los antiguos por la fe alcanzaron promesas, que por la fe, fíjate, alcanzaron promesas, o sea, había una promesa para ellos, había un cheque firmado con la cantidad o hasta sin la cantidad. Entonces ellos ahora por medio de la fe fueron, le pusieron la cantidad ¡pah!, y lo cobraron por medio de la fe. Por la fe conquistaron reinos, por la fe apagaron fuegos impetuosos en los momentos de las pruebas, por la fe taparon boca de leones, esos susurros del enemigo que te habla que tú no sirves, que tú no vales, que tú eres un gusano ahí que se arrastra, que no eres digno de la misericordia de Dios. Cuando el diablo te ataca así, la Biblia dice que por la fe nosotros apagamos boca de fuegos impetuosos y tapamos boca de leones. ¿Ah? La fe, tú la tienes ahí, tienes que ejercitar tu fe, tienes que creer en los sueños que Dios pone en el corazón de tus pastores. Uh-huh. Fíjate, escúchame, cuando las cosas se empiezan a poner más complicadas, es cuando Dios se le ocurre hacer que sus siervos conciban sueños. Ahí estaba Amra y Jocabed, en un periodo muy difícil en Egipto. Israel estaba esclavizado por 400 años ahí. Entonces Amra y Jocabed, papá de Moisés. Moisés todavía no nacía, conciben el sueño de tener un hijo, quien iba a ser el libertador para Israel. La visión, el sueño, que iba a lograr liberar a mucha gente. Pero de inmediato Faraón instruye y decreta que hay que matar a todos los bebés. ¿Cuál era la intención de Faraón o del diablo a través de Faraón? Intuyó que venía, escúcheme, no se distraigan, que venía un libertador, que venía una próxima estación para Israel. Israel iba a salir de donde estaba, iba a salir del nivel de esclavitud, iban a dejar de ser ladrilleros, iban a la tierra, iban a salir a la tierra prometida. Amra y Jocabed se ponen de acuerdo y dice que no temieron el decreto del rey porque cuando miraron al niño lo consideraron hermoso. Diga conmigo: la fe considera con vida o preserva con vida todo aquello que considera hermoso. Diga de nuevo: la fe
preserva con vida todo aquello que considera hermoso. Yo creo que esa unión de Amra y Jocabed representa el pastor y la iglesia. Hay pastores que tienen sueños de Dios pero no encuentran a la Jocabed que se une en fe para preservar al niño. Ajá. Cada vez que Dios se aproxima a hacer algo importante en una ciudad, pondrá el sueño en un hombre, pero habrá un decreto del enemigo para matar al niño. Ah, entonces hay que defender el sueño. El poder del acuerdo es increíblemente poderoso. Dios puede trabajar poniendo sueños en ustedes dos. Que sueñen y para salir de la situación en donde están. Pero obviamente que detrás de ese sueño viene un decreto para hacer morir al niño, para hacer morir el sueño. Y es ahí donde tienes que pelear la batalla de la fe. Y dice que escondieron al niño porque lo consideraron hermoso. Y no temieron el decreto del rey. ¿Se acuerdan? Eso quiere decir entonces que Dios está buscando ministerios, hombres y una iglesia, hombres que le crean, hombres que conciban sueños de Dios y personas que también se atrevan a creer por cosas grandes. La realidad que tú ves ahora no es lo último para ti. Lo que está pasando en tu casa no es lo último para ti. Lo que has vivido estos años no es lo último para ti. Hay algo más, hay una mejor estación para tu vida. Hay una mejor estación, una mejor temporada para la iglesia La Viña en Puerto Montt. Hay una mejor temporada para esta ciudad. Tú tienes que creerla. La fe preserva con vida todo aquello que considera hermoso. Entonces dice, sueña, está dispuesto a soñar, porque hasta donde esté dispuesto a ir, yo voy a ir contigo. Amén. ¿Qué tiene que ver el Edén con todo esto? Bueno, es que el Edén, mis queridos, no es un lugar. El Edén, los arqueólogos han encontrado varias cosas que la Biblia muestra que existieron. Pero el Edén no lo han encontrado, el lugar del Edén no lo han encontrado. ¿Sabe por qué no lo han encontrado? Porque el Edén no es un lugar. El Edén es una dimensión. El Edén es un ámbito. El Edén es un lugar de atmósfera. El Edén es el ambiente que Dios necesita para moverse y que los seres humanos necesitamos para vivir. El Edén tiene que ver con la presencia de Dios. Cuando Dios pone al hombre en la tierra, ni siquiera la tierra era tan importante como el Edén, porque Dios crea la tierra y en la tierra pone el Edén. Ajá. No es el hombre que hace el Edén, es Dios que pone el Edén. La idea de Dios es que el hombre, multiplicándose, llevara el Edén, llevara su gloria, transportara su gloria. Entonces hay un ámbito que le dije que es el ámbito de la fe. Hay un segundo ámbito que es el ámbito de la unción, que es cuando a Dios le place ungir a alguien con una gracia especial. Yo he estado con hombres que oran y aparecen dientes de oro, yo he visto. Y de repente me encontré con uno que era así, ¿no? Que él tenía, portaba una unción para sanar y para hacer milagros creativos. Pero tenía un genio, era españolazo. Y entonces nos pidió que un hermano nuestro le dijo, ¿me puede sacar una foto? Claro. Pero después el hermano estaba sacando y estaba grabando Pastor Alfredo, y venían los milagros y Alfredo estaba, y entonces cuando ya empezaban a dar testimonio, Alfredo apretaba el así para grabar y él le decía, desde el principio, Alfredo, desde el principio. Y empezó a retar al Alfredo. Primero le había pedido un pequeño favor y después ya tenía que ser el que tenía que tomar todos los milagros. Entonces estábamos como enojados con ese español que nos estaba retando a la gente. Pero ¿sabes qué? Lo que a mí me llamaba la atención, como que este oraba y le aparecían dientes de oro a la gente. Así. Y yo decía, Señor, y a mí ni una escarchita. Es que se movía, obviamente se movía él en la unción. Ahora, moverse en la unción
Puede ser complicado a veces porque imagínate, nosotros tenemos un hermano, Heraldrich, que ya se graduó, ya está con el Señor. Y Heraldrich ministraba, cuando llegaba el momento él predicaba y después decía, ahora voy a ministrar, y toda la gente se paraba y empezaba uno por uno. Así que yo, el pastor, porque ni siquiera me decía ministre conmigo, sino yo iba detrás de él, amén, amén, y él le ministraba a él, le ministraba a él. Ya cuando estábamos por la mitad yo ya iba diciendo amén, po, amén, po. Porque significaba que iba a estar hasta como las 2 de la mañana, porque él ministraba a todo y la gente no se iba. Era como decir, ya pues, vengan mañana, pero no. Bueno, eso es ministrar en la unción que portamos, todos tenemos unción, diga conmigo, todos tenemos unción. Porque unción es la habilidad que Dios te da para realizar alguna tarea que Él te ha encomendado. Oh, salió bien eso. Unción es la habilidad, es la capacidad, es el poder que Dios te da para realizar la tarea que Dios te ha encomendado. Hay gente que tiene unciones administrativas, hay gente que tiene unciones para dar, hay gente aquí que tiene unciones para ser columna financiera de esta casa. O sea, que Él te da sabiduría para hacer, voy a usar un término, para hacer las lucas. Y llegó un momento en que tú trabajabas por las lucas, pero ahora las lucas trabajan para ti. Pero si tienes esa unción, pídele al Señor que con esa unción te dé la otra, la de generosidad. Porque no puede ser como ese, no te puede suceder como ese hombre que al comienzo no tenía nada y dice, Señor, dame el auto para llevar a la abuelita. Dame el auto. Y Dios le responde, le da el auto para llevar a la abuelita. Y después su oración es, Señor, llévate a la abuelita. Y déjame el auto. No puede ser. Hay unciones para hacer milagros, prodigios, hay unciones de sanidad, hay unciones de palabras proféticas, o sea, palabra de ciencia, palabra de sabiduría, que la Biblia también le llama dones, que son las habilitaciones. A cada uno de nosotros se nos da, Dios nos unge para cumplir con nuestra asignación en la tierra. Ese es el ámbito entonces de la unción. Los hombres que portan unciones nos bendicen. Y de repente, por ejemplo, si yo quisiera darle un tiraje financiero a mi iglesia, tendría que invitar a alguien que tiene unción financiera. ¿En quién pensaría en Chile? Fernando Chaparro. Porque él me activa en eso. Tiene ese algo que no sé cómo. ¿Dónde se encuentra eso? Si no fue un seminario, ni menos un cementerio. Pero el hombre la tiene, la porta y me bendice en esa área. Y qué bueno que no tiene todas las unciones, ¿te imaginas? Había uno que decía que tenía todos los dones y todos los ministerios, así que había que saludarlo así, ¿cómo está iglesia? No los tenemos todos. Tenemos unciones, ¿sabe para qué? Para bendecir. Yo tengo algo que tú necesitas, pero tú tienes algo que yo necesito. Bien, pero está esto otro que tiene que ver con el ámbito de la gloria. Eso es tremendo. ¿Cómo estás? Qué bueno verte. El ámbito de la gloria. Ponga atención en esto. Fíjese que nosotros necesitamos, le voy a llamar presencia también, ¿eh? Le voy a llamar atmósfera, le voy a llamar ámbito, le voy a llamar gloria. Nosotros necesitamos la presencia de Dios. Le voy a explicar por qué. Tiempo atrás, yo creo que todos nosotros supimos del accidente que hubo en el Golfo de México. Ahí falló una de las plataformas petroleras. 1,000 millones de galones de petróleo fueron derramados en el océano. Todo el mundo se preocupó por esto y la multa dice que llegó a ser de $1,000 millones también. Tuvo que pagar esa compañía responsable. Y creo que hasta ahora aún están tratando de limpiarlo todo. La pregunta es ¿por qué? Porque nuestro mundo al fin ha descubierto lo siguiente, que el componente más importante en la creación es el medio ambiente.
todos los gobiernos se preocupan hoy día de esto. Miles de millones de dólares se invierten cada año protegiendo, ¿qué cosa? El medio ambiente. ¿Por qué? Fíjese que los gobiernos le multarán a usted si usted contamina el medio ambiente. Si en Sudamérica, por ejemplo, existe preocupación de que no corte los árboles en el Amazonas. Y hay recompensa para los países que protejan sus bosques. ¿Por qué? Los árboles producen oxígeno, ¿cierto? Los seres humanos necesitamos el oxígeno. Mi esposa nació en Chuquicamata. Y fíjense que ese campamento lindo, con el mejor hospital en un momento de Sudamérica, con unas casas súper hiper, tuvo que ser abandonado completo. El hospital quedó enterrado con los desechos del mineral y unas casas que cualquiera quisiera vivir en ellas quedaron ahí solas. La razón es que tuvieron que cambiar a 14 kilómetros de distancia por causa de un problema llamado contaminación ambiental. Ahora, ¿por qué el medio ambiente es tan importante? ¿Por qué es que queremos los seres humanos y debemos proteger el medio ambiente? Porque sabe que el medio ambiente, ponga atención en esto, es el componente más importante de la creación. Dios creó el ambiente primero, antes de crear el producto. Llámese producto todo lo que tenga vida. Entonces el ambiente protege todo lo que tiene vida. El ambiente protege el producto. Saque usted un pez del agua y morirá. Saque la semilla de la tierra y morirá. Saque el aire y las aves morirán y nosotros también. ¿Cierto? Entonces, ¿qué es el ambiente? Es la atmósfera necesaria para la existencia a fin de que el producto funcione. Usted necesita oxígeno y por eso Dios creó el oxígeno antes que usted y yo. Lo digo de otra manera. Nosotros necesitamos el oxígeno y antes de ponernos Dios en esta tierra ya el oxígeno estaba. El oxígeno contiene los componentes esenciales para la vida. El oxígeno lo sueltan las plantas, los árboles cuidan el ambiente, por eso protegemos los árboles. Ahora, la presencia de Dios es necesaria para la existencia de todo ser viviente y mayormente de nosotros. Es la presencia de Dios la que sustenta nuestras vidas y a eso vino Jesús para recuperarnos a nosotros, para que una vez que nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados, el Señor perdona todos nuestros pecados, nos saca del reino de las tinieblas y nos pone en el reino de la luz. Eso quiere decir que nos introduce en la presencia de Dios. Hay personas que no entienden esto y creen que Jesucristo vino a establecer una religión llamada religión cristiana. Y piensan que más bien la vida cristiana es una vida de regulaciones. Las regulaciones lo logra la religión. Pero Jesucristo no vino a poner en nosotros una religión. Cuando Él vino, habían ya religiones en el mundo. Él no trajo una religión más. Él vino a restablecer lo que el hombre perdió desde la caída. Nosotros no perdimos una religión. Nosotros perdimos nuestra relación con Dios. Nosotros perdimos su presencia. Nosotros perdimos su reino. Cuando Jesucristo viene, Él te saca del reino de oscuridad, del reino en donde te estás muriendo o donde vives muerto, y te mete al reino de la vida, en donde la presencia de Dios empieza a ser nuestro oxígeno. En donde la presencia de Dios no solamente la queremos en un culto de día domingo, sino que queremos caminar en su presencia todos los días de nuestra vida. El Señor Jesús vino a lograr esa relación de nosotros como hijo delante de un Padre que nos ama. Nosotros continuamente vivimos bajo su gracia y vivimos bajo el otorgamiento de su perdón continuo. El Espíritu se mueve dentro de nosotros y cuando fallamos estamos bajo las cataratas de su perdón, que hacen que siempre miremos a cara descubierta la gloria del Señor, para que vayamos siendo transformados en su misma imagen. Bendito sea su nombre. ¿Qué es presencia? Es el ambiente necesario
para el funcionamiento efectivo del producto. Dios mismo tiene un ambiente. Escúcheme. Dios tiene un ambiente en donde Él se mueve. Eso se llama gloria, su gloria. Es peso, la atmósfera de Dios. Dios existe dentro de ese ambiente. Escúcheme. Cuando Él viene a una vida, lo primero que hace, lo saca de sí mismo. Le dice: quiero que veas mi cruz, quiero que veas mi amor, quiero que sepas que te amo, que tengo propósitos contigo. Y uno empieza a abrir sus ojos. Y claro, mientras se miraba sin Dios era nada. Pero cuando empiezas a mirar el amor de Dios, entonces algo empieza a sucederte dentro de ti. Empieza a darte vida. Cuando dice en el principio: creó Dios los cielos y la tierra. Y dice: y la tierra estaba desordenada y vacía. Pero dice que el Espíritu de Dios se movía, como empollando, provocando eso misterioso. Eso misterioso. Mira, no te has dado cuenta que ha sido misterioso. Escucha, que el Señor haya logrado tu atención para que tú respondas a su amor. Tú y yo estábamos muertos en delitos y pecados. Dios no nos escogió porque éramos buenos. Dios no nos ama porque seamos buenos o califiquemos o le busquemos. Dios nos ama porque Él es bueno. Y Él procuró eso misterioso, que estabas perdido, empavonado en tu orgullo, y el Señor empezó a moverse en ti. ¡Wow! Y algo te empezó a suceder y te dieron ganas de ir a la viña. Dice: quiero ir. Pero hay que pasar el camino de tierra, pero no importa. ¿Sí o no? Sí, pues, y yo pensaba cómo será cuando tienen que pasarlo ahí con el barro, cuando hay lluvia. Qué lindo como el Señor. Pero seguramente Él es el primero que les lava los pies cuando ustedes llegan acá. ¿Sí? Los alivia, no, los renueva su presencia. De eso quiero, voy a llegar hasta donde tenga que llegar nomás. Me quedan 10 minutos. Fíjese que estoy diciéndole que Dios mismo tiene un ambiente. Y decimos que ese ambiente es la atmósfera de Dios, y Dios existe dentro de ese ambiente. Usted es parte del Espíritu de Dios. Él es Espíritu. Y usted necesita ese ambiente, y Dios también lo necesita. El lugar más importante para el ser humano es la presencia de Dios, como el lugar más importante para el pez es el agua. Si la persona sale de la presencia, viene la maldición. La maldición de la humanidad es la ausencia de la presencia de Dios. Esto no es una opción para los seres humanos, es una necesidad. Necesitamos caminar continuamente en su presencia. Y queridos, más que querer sentirlo, aun cuando se siente, tú tienes que saberlo. El día en que la gracia golpeó a tu puerta, tú estabas en Adán, y las obras de Adán hacías. Tú querías hacer el bien, pero hacías el mal que no querías, o hasta hacías el mal que querías. Tú no podías salir a flote. Entonces viene la gracia, viene el Señor y te dice: porque de tal manera Dios te amó a ti, que envió a su Hijo Jesucristo, Cristo, y tú creíste en Él, y cuando creíste en Él, Él vino a tu vida, y Él te sacó de Adán, y Dios te puso en Cristo. Pablo dijo: de modo que si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas han sido hechas nuevas. Algo te pasó un milagro. El Dios Todopoderoso se metió dentro de ti. El Dios Todopoderoso te perdonó. El Dios Todopoderoso te limpia continuamente. El Espíritu Santo continuamente está dentro de ti para decirte: me da tanto placer mirarte. Que nosotros nos miramos al espejo y decimos: Señor, pero ¿por qué no me hiciste un gringuito, ojo celeste? ¿Sí o no? A veces estamos así como anhelando hacer una cosa. El Señor dice: a ver, ¿cuántos son papá acá? Levanten la mano. Ya, bajen la mano. Ya, yo los felicito, a los recontra refelicito.
¿Cuántos son abuelos? Eso usted no lo conoce. Lo que no han sido abuelo es espectacular. Yo acabo de ser abuelo. No les quiero, si me abriera acá me vería en el babero. Pero se dice que ¿por qué es más deleitoso ser abuelo que papá? Porque ser abuelo es tener paternidad sin responsabilidad. ¿Sí o no? Ahora, uno que se los disfruta. ¿Sabes qué? Nosotros decimos, por ejemplo, cuando una persona compra más de lo suficiente de algo, por ejemplo, computadores, uno dice, se cayó a la tecnología. Cuando la esposa se compra demasiados zapatos, decimos, se cayó a los zapatos. Ah, vamos al centro y se mete a alguna parte, uno dice, ah, la perdí. ¿Sí o no? La perdí. Y oye, abren el ropero y dicen, no tengo nada que ponerme, y se te vienen todas las cosas encima. No. Ya no, si nos pasa a los hombres también, así que ya, si no, o si no, voy a dividir la audiencia acá. Mi esposa se cae a la Amanda, y yo también. La Amanda sí es mi nieta, y queremos puro contemplarla, sí. Y yo encuentro que es parecida a mí. Ahora, si nosotros, que todavía estamos en el proceso de despojarnos de los vestigios del viejo hombre, porque ya no somos viejo hombre, o sea, eso es finado hasta el otro lado, nosotros nacimos de nuevo, pero nos estamos despojando de los vestigios del viejo hombre y vistiéndonos del nuevo hombre, ¿cierto? Si nosotros podemos hallar deleite en una nieta, aun cuando se haga de todo, no importa, la mamá lo limpia, ¿ya? Mire, tú podrías tener este pensamiento, hijo, que Dios te mire, escúchame, que Dios te mire y se deleite contigo. Es que tenemos que cambiar esa imagen que Dios está enojado. Es que toda la ira que merecíamos nosotros ya vino sobre Cristo en la cruz del Calvario hace 2000 años atrás, cuando Él se hizo maldición por nosotros. La Biblia dice, y vosotros estando muertos en vuestros pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Cristo, perdonándoos todos los pecados. ¿Qué? Perdonándoos todos. ¿Cuáles? Todos. O sea, ¿me perdonó los pecados pasados? Sí. ¿Y los presentes? Sí. ¿Y los futuros? Sí. ¿Qué? Cuidado, pastor, no es cosa que ahora toda la gente salga a pecar, porque como sabe que... Es que mire, escúcheme, yo aprendí esto, que no solamente el Señor me otorgó su perdón por su sacrificio, sino que me dio una nueva naturaleza. O sea, yo no soy un regulado. Yo soy uno que tiene una realidad con Dios viva. La religión te regula. Es como el matrimonio que le puso el bozal al perro para que no le muerde el calcetín al cartero. Santo remedio. Reguló al perro. El bozal, diga, reguló al perro. Pero lo que no hizo el bozal fue quitarle la gana al perro de morderle el calcetín al cartero. La religión regula a la gente. No peca, pero tiene una gana. ¿Qué tiene usted? Está regulada, quisiera pecar, pero no puedo porque me van a mirar los líderes, el pastor. O el Señor, además de haberlo perdonado, usted sabe que Él le dio una nueva naturaleza. Le cambió la fábrica. Y ahora que tiene, usted está cambiado, usted quiere caminar en su presencia. Cristo para nosotros es nuestro Edén. Cuando nosotros fuimos puestos en Cristo y Cristo vino a nosotros, podemos procurar caminar en su presencia. Le dejo con esto en su corazón. Van a haber reuniones
en donde usted sabrá que se soltará, se manifestará la gloria. Y cuando viene la gloria, empezarán a ver milagros espontáneos sin que nadie les toque. Van a haber momentos en esta casa en donde no el predicador tendrá tanto temor de tomar el micrófono, porque la gloria lo inundará todo. La presencia manifiesta de Dios es algo que se va a ir incrementando, no solamente en los cultos, sino que la presencia manifiesta de Dios es algo que se va a ir incrementando en la vida de los seres humanos, de los hijos de Dios. En la antigüedad la gente iba detrás del arca, ¿cierto? Porque el arca portaba su gloria. Hoy día nosotros somos el arca. Nosotros portamos la gloria del Señor. ¿Cómo empezar? Empiece a adorarlo. ¿Cómo empezar? Empiece a agradecerlo por el hecho, agradecerle por el hecho de la cruz. Señor, yo no te busqué, tú me buscaste. Señor, yo no me limpié, tú me limpiaste. Señor, yo no pagué el precio, tú pagaste el precio. Señor, yo no me perdoné aún cuando también me perdoné. Pero Señor, tú me perdonaste y me diste una nueva naturaleza. Ahora yo soy tu hijo, mi nombre está escrito en el libro de la vida. Tú dices de mí que soy la niña de los ojos de Dios. El Señor dice, sean llenos del Espíritu continuamente. Aprecien, hermanos queridos, la gloria. Cuando llegue el momento de adorar, la adoración genera una atmósfera. Crezca, vaya más allá, vaya más allá. La adoración no es el preámbulo para la prédica. La adoración es nuestra relación de agradecimiento al Dios Todopoderoso, que nos ha hecho tanto bien, que nos ha perdonado, que nos bendice y nos lleva de gloria en gloria, de gloria en gloria, de gloria en gloria. Viejito lindo, quiero decirte, tú que tienes de los titantos para allá, que estás pensando, no, ya no se me ocurren las cosas, no, que se me pasan olvidando. Con la gloria empiezas a, de inmediato empiezas a concebir ideas creativas, y vas a empezar a notar que no te tienes que estar preparando para morir, sino para alcanzar todos los objetivos que la próxima temporada tiene para ti. Amén. Dale un aplauso al Señor. Cierro con esto. Dios nos hizo para vivir en su presencia. ¿Estamos de acuerdo? Él nos pide que protejamos su presencia. Dios le llama a su presencia Edén. El día en que comas, Dios dice, yo no te voy a matar, le dice al hombre, sino que por salir, por desobedecer y salir de mi presencia morirás. Si me obedeces, entonces no vas a perder mi presencia, no vas a perder mi oxígeno. Edén quiere decir momento, ambiente, lugar deleitoso, puerta abierta. Quiere decir algo así como el lugar, el momento donde la presencia de Dios es una puerta abierta en los cielos. El Creador hizo el medio ambiente y su producto que somos nosotros. El medio ambiente es más importante que el producto. El ambiente protege el producto. El ambiente ideal tiene que ser guardado, protegido. El Edén ya existía en el cielo. El primer Edén no existía en la tierra, sino en el cielo. Lucifer habitó en él, en el monte de Dios. El primer director de adoración fue Lucifer. Él fue puesto para proteger la presencia de Dios. Él dice querubín protector. ¿Pero qué hizo? Porque adoración, este fue el trabajo de Lucifer. Pero en vez de adorar, se robó la adoración, quiso ser el objeto de la adoración. Usted y yo protegemos la presencia de Dios al adorarlo. He estado en reuniones con Benihín, en reuniones con Freyson, en reuniones de hombres que mueven en la unción y no te permiten que la gente esté distraída ni comiendo chicle ni esa cosa. Lo único que les quitaría es no coman chicle en el culto. Los dejo con el bullín y la camisa cuadrillé. Ese es un chiste que yo cuento que lo saben los niños nomás. El tema de la atmósfera.
Pero no solamente protegerla acá, protegerla en tu casa. No hables tontera, no hables mal de la gente. Protege tu ambiente. No esperes que tus hijos respeten ni reciban de los dones del ministerio si tú permites que digan o dices cosas y no proteges el ambiente. En la mañana levántate y dale gracias al Señor. No siempre emocionalmente vas a estar bien, pero dale gracias igual. Dile: Señor, este es el día que tú creaste y yo me voy a alegrar y me voy a gozar en él. Dios crea el día, pero yo pongo el gozo y la alegría, ¿no? Camina en él. Él te ha amado. La mayor manifestación del amor de Dios es la cruz. La mayor manifestación del poder de Dios es su resurrección. Nosotros somos una iglesia que adoramos a un Dios vivo. Él en nosotros, Cristo en nosotros, es la esperanza de gloria. Mire, cuando Adán en el huerto del Edén pecó, se tuvo que ir del huerto porque se hizo un contaminante de la gloria. Y Dios puso serafines para proteger el árbol de la vida a fin de que Adán no entre en esa condición. ¿Por qué? Porque la gloria hay que protegerla. Respete usted. Hay momentos en el espíritu que van a ser imborrables en ti cuando el Señor te empiece a impresionar. Pero lo que va a suceder después es que después vas a seguir anhelando esos momentos y otros más. Y a veces estamos somos muy terrenales y tenemos reuniones donde la gente no se conecta, no se sincroniza con la gloria, nosotros le extrañamos y decimos: no, eso yo no lo quiero. Yo no quiero religión. Yo no quiero religión. Yo quiero que mis hermanos sigan creciendo en esa relación maravillosa. Mi querido, Dios a ti solito te ama tanto. Él te creó a ti para su deleite. Y gracias al Señor Jesús que nos recuperó para su gloria. Si usted vino por primera vez y pensaba que venía a un rito religioso, ¡sorpresa! Usted vino a una zona de gente viva, a la zona radioactiva del Dios Todopoderoso. Si quiere llamarle, usted vino al sartén, porque entró acá y está frito. Hay algo que Dios usa que se llama cuerdas de amor. Ame a la gente. Ame al que viene llegando. Aprécielo. Déjese de venir pensando en usted. Estaba el hombre que estaba triste porque no tenía zapatos. Se le acabó la tristeza cuando vio al otro que no tenía pie. Llegue para entregar. Y cuando empieza a entregar y a entregar y a entregar, sus problemas son pan comido. Ame a la gente, conténgala en esta casa. Si no vio a uno, vaya a buscarlo, llámelo. Pero aprecie principalmente la presencia de Dios. Si usted vino por primera vez, yo le invito a entregar su vida a Jesús. Le invito a que hoy día usted se deje abrazar por Dios. Él no vino a condenarte, vino a darte vida. Entonces yo no te quiero obligar, pero sí, no desaproveches este momento que es divino. Entrega tu vida al Señor hoy día. ¿Cuántos quisieran hacerlo? Vamos a orar ahora. Y tengo que orar por ustedes dos. Antes de orar por los demás, vengan, por favor, Debrita, acompáñame. Que Dios me dio un encargo en mi corazón decírselos. Acá, eso. Si puedes grabar esto, por favor. Gracias, Jesús. La impresión que yo recibí en mi espíritu fue: hijo, sobre esto que he estado hablando en este tiempo, yo te voy a impresionar.
Va a haber momentos que yo voy a irrumpir en personas que tienen un corazón correcto conmigo, pero tú no vas a entender a lo mejor en un comienzo lo que está sucediendo. No tengas temor, porque te voy a ir enseñando de menos a más a cómo dejar el control que yo, la autoridad que yo te he dado y el control para trabajar junto a ti, yo tomar el control en algunas ocasiones absolutamente de lo que quiero hacer. En otras tendrás que orquestar mi obrar tú. No tengas temor, porque eso es lo que tú y ustedes quieren. Eso es lo que han pedido, solo que no lo conocen en la dimensión de la que yo les estoy hablando. Si bien es cierto, están en una zona hermosa, pero en algún momento moveré esa zona para llevarles a algo mayor. Eso significará no tener demasiada confianza o reposo en lo que tienes, sino que te llevo a nuevos desafíos. Y cuando entras a lo desconocido, seguramente experimentarás algunas cosas que te darán un poquito de miedo, pero sigue adelante, porque en la medida que vayas adelante, te empezaré a dar señales de lo fresco que viene, de lo más rico que viene, de un maná fresco para mi pueblo. Ustedes han sido buscadores de mi presencia, y eso hace la total diferencia y la hará en la medida que ustedes sigan buscando mi presencia. No teman, que yo estoy con ustedes para la próxima temporada. Estoy moviendo el corazón de mis hijos, que caminarán también con ustedes. Padre, en el nombre de Jesús, bendecimos estas vidas preciosas. Son regalos tuyos. Oramos por la salud de Jairo, Señor. Oramos por la salud de Verónica. Oramos por la bendición en sus hijos y sus nietos. En el nombre glorioso de Jesús. El Señor dice que me hablaba de tu abuela, y de mucha siembra que ella hizo en un tiempo. Y dice el Señor, yo he esperado el canal que se abra, la puerta que se abra para traer la cosecha. Y este tiempo, dice el Señor, yo he visto que tú estás abriendo la puerta y yo voy a traer la cosecha de oraciones, de peticiones y de sueños que tu abuela tuvo en su corazón y que partió y no la vio porque la puerta no se abrió, pero yo veo que la puerta ahora, dice el Señor, tú estás abriéndola y yo voy a hacer pasar por esa puerta y tú vas a poder ver lo que ella no vio. Tú has hablado, dice el Señor, yo quiero beber de mi propio pozo, y es una llave que has estado buscando. Y por el hambre que tú tienes y la insistencia, ya la llave está en tus manos. No tengas temor cuando se abran puertas de oportunidad también para que tú compartas con otros. No tienes que achatarte, no tienes que menoscabarte. Tienes que soltar el contenido que está dentro de tu depósito, porque en la medida que sueltas lo que tienes, vendrá lo nuevo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. No olvides, hija, que en tus manos hay milagros. Gracias, Jesús. Amén y amén. Aleluya. Hay algunas riquezas que yo creo que Jairo puede compartirles, y a lo mejor no ha tenido la oportunidad, pero alguna vez pídanle a él que le hable de su abuela. Ella vivió en mi zona. Qué bueno. Los nuevitos, ¿cuántos de ustedes quieren venir acá para que oremos en breve así por ustedes? Póngase de pie al tiro y venga. Venga, venga, venga. Venga. Aquí, adelante. Aquí, mirando para acá, mirándome a mí. Eso.
Ya, Pastor Jairo, si tú me puedes ayudar, y mi esposa y Verónica, va a estar acá. Ya. Vamos a hacer una oración general para que ustedes, así como un día Jairo, yo lo hicimos y los hermanos, le dijimos al Señor Jesús, ven a nuestro corazón. Él no necesita de tu pasado para proyectar tu futuro. Si tú simplemente entregas el mando de tu vida a Él, Él te va a perdonar y te va a hacer una nueva persona. Este es un momento que Dios está provocando y es único. Dice la Biblia que hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Cierre sus ojos, por favor, y ore conmigo. Dígale, Señor, en este momento yo he escuchado tu palabra y yo vengo a ti en el nombre de Jesús para entregar mi corazón a ti, para entregar mi vida a ti. Pido perdón por todos mis pecados y yo renuncio a vivir a mi manera. Y ahora, Señor Jesús, te quiero dar gracias porque hace 2000 años atrás viniste a morir por mí en una cruz para llevar mis pecados, para tomar mi lugar. Y ahora, Señor, te doy gracias porque resucitaste al tercer día. Estás a la diestra del Padre intercediendo por mí. Gracias porque en este momento estoy bajo la unción del Espíritu Santo. Abro mi corazón a ti y yo te recibo en mi vida como mi Señor y mi Salvador.